cómo le hacen para llegar aquí. Ya saben, bien, bien fácil. De ahí del donde está el ultramar, ahí los deja la ruta 1, pero no se bajen ahí. Igual un taxi del centro aquí a, Puerto Juárez les cobra 40 pesos. Entonces igual es mejor tomar un taxi. Y llegan aquí al restaurante Mandinga, ya saben. Este es el punto de reunión. Si ustedes quieren tomar este tour, pues el día de hoy vamos a hacer un tour un poco diferente. Ya no vamos a hacer el tour normal, como dice el título del video, un tour de pesca. Un tour un poco más tranquilo, porque ya saben que traemos al bebé y todo. Pero eso no es impedimento, ustedes pueden tomar el tour también con bebé, ¿eh? Pero hoy vamos a tener esa opción. Y pues aquí llegamos con Don Rafa, vean. Don Rafa es la persona de camisa blanca, ya la gorrita verde. Y pues el día de hoy Don Rafa nos va a explicar cómo es el tour que vamos a tomar hoy, Don Rafa. Como decías tú, lo vamos a hacer un poco más calmado. Vamos a pescar un rato, vamos a hacer un cevichito ya llegando a la isla. ¿Qué incluye este tour, Don Rafa? O sea, ¿incluye también el impuesto de muelle, ya está incluido? Ya está todo. Sí, lo único que es cuando es pesca, pues es opcional. A veces por el clima no se puede pescar y depende de las personas. Ah, sí, también. Si se pone opcional, o sea, ¿por qué? Porque pues a veces las demás personas no quieren pescar y se aburren o algo. Sí, y por ejemplo, chavos, un punto muy importante es que este tour está sujeto a las condiciones del clima, porque a veces el puerto está cerrado y pues no hay cómo hacerlo. Y también ahí está Doña Olda, vean, Doña Olda es la encargada, y Michelle, la de las llamadas, del WhatsApp, ella la pueden contactar y les da la información de todo. Vamos, pues, vamos a ir un ratito para que Mati pesque, conozca y vea lo hermoso que es la isla. Eso, entonces, ¡vénganse! Chavos, ustedes vienen en auto, aquí Don Rafa les dice dónde es el estacionamiento y está abierto de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿8 o 9? 8 y media. 8 y media más tarde. Y les cobra 70 pesos, entonces aquí lo pueden dejar y aquí está súper seguro, ¿verdad que sí? Claro que sí. Eso. Chavos, el tour normal incluye todo esto, ir al centro, a la playa norte, al faro, al snorkel, playa de tiburón. Incluso pueden llevarlos al garrafón y este es lo chido, el pescado, el tiquín chic. Eso es el tour normal, el de 450 pesos de Don Rafa. Chavos, este tour pueden salir a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1. Pueden salir a la hora que quieran. Sí, pero entre más temprano mejor. Este tour se maneja más o menos parecido como al VIP. Es más o menos parecido, pero ustedes rentan la embarcación. Pueden meter a desde... ¿Cuántas personas, Doña Olda? ¿Desde una hasta cuántas? 5. Ah, desde 1, 5, 6, para que los disfruten más. Este tour también incluye, vean allá, una hielera. Incluye refresco, agua y hasta abajo hay miles, miles, y no tiene fondo, de cervezas. ¿Qué tal? Como ven, aquí llevamos al Matías y vean, va totalmente desmayado. Lo va meciendo el mar. Lo mece el mar. Y la verdad es que el clima, como ya les dijo Don Rafa, el día de hoy está muy, muy bueno. No nubes. Un increíble sol, o sea, está muy, muy chido. Chavos, ustedes no saben pescar, Don Rafa les enseña, vean. Chavos, sí, pues obviamente, música, ¿qué tal? La música que ustedes quieran, se traen su USB, su auxiliar, su Bluetooth, sus datos, todo lo que quieran y lo pueden escuchar. Échale, baby. Chavos, cabe mencionar que Daniel, él es un experto pescador, ¿eh? Él se va a pescar tiburones, ¿verdad? Me dijiste. ¿Qué tal? Hay tristemente tiburones. Chavos, mala suerte. No sé. Don Rafa, el día que no pesca uno, ¿es mala suerte? No, mala suerte, lo que pasa es que pues no hubo. ¿No pescaste dos veces? Ay. Sargazo. Es que ¿saben qué? Don Rafa se va por donde hay un montón de sargazo y pues uno pesca sargazo. Chavos, y después de aquí, después de hacer un poquito de pesca, pues ya la otra opción que tienen es lo que le gusta a la baby. Carrito de golf. Motorizado. ¿Han visto la película de Mad Max? Así va la baby y se ministra a mujeres. Ya nada más dice, atestíguenme.
Chavos, de verdad que Dani es muy, muy amable. Chavos, ya saben, el mejor lugar para rentar carritos de golf, don Rafa ya lo conoce, es allá donde se ven esos carritos de golf. Y por la gasolinera es donde los deja don Rafa. Ya ahí ese lugar cobran 270 pesos por hora, por carrito. Y se pueden subir hasta 5 personas. Nada más tienen que traer, ya saben, licencia vigente. Y así llegamos a Punta Sur, no se les olvide echarse una marquesita y comprar su recuerdito aquí porque llegamos a Punta Sur. Pues es tomarse acá la foto, o sea, esta vista está espectacular. Si ustedes han visto el video de Alan por el mundo, allá él se va hasta allá, hasta la orilla, hasta allá, hasta el final, porque ahí salen los primeros rayos del sol de México. Y para entrar aquí cobran 30 pesos, entonces ustedes ya se van así. Se van hasta allá, hasta el acantilado. Si alguno de ustedes lo hace, es mi héroe. Nunca hemos podido hacerlo nosotros porque siempre estamos bien cansados. Chavos, después de haber hecho el carrito de golf, la neta es algo, no sé, como que tiene mucha adrenalina y uno le pisa y sabe que va a 10 kilómetros por hora, pero está bien padre. Aquí hay unos baños por si a ustedes les anda, pues no sé, mucho o algo. Disponibles estos, donde está lo de Pemex, aquí a un lado, cuestan 10 pesos. Chavos, aquí afuera de donde está lo de Pemex, el mejor lugar para que ustedes puedan comprar recuerditos, no se vayan ahí enfrente, allá enfrente es como precio de turistas, allá está muy caro. Entonces vengan aquí con Lendy, ella es Lendy, aquí les da muy muy barato. Y si vienen de parte de don Rafa y de doña Olda, más barato todavía. Utilicen el código, vengo con el código de don Rafa y doña Olda. 20% de descuento. Ya aquí pueden comprar, ya es que se nos rompió el imán y otra vez vamos a comprar el imán de Isla Mujeres. Se nos vuelve a romper, tendremos que volver a venir sí, para comprar. Exacto. Así es, de aquí les esperamos. Sí, vengan con Lendy, ella los atiende con todo, tiene camisas, todo aquí. Lo que quieran, ¿no? Pero nosotros venimos por un imán, ¿eh? Chavos, después de haber estado aquí en este lugar, el carrito de golf, que los recuerditos y así, ahora sigue una de las cosas más chidas de todo el mundo. Entretener a Matías, ¿eh? Sigue una de las playas más chidas de todo México. Con ustedes, Playa Norte. Chavos, acuérdense, yo soy Damián y esto es Yacas. Chavos, este tour hay pulpo con caracol y salsita de habanero. Vamos a ver qué tal, Riquísimo. Chavos, sí, vean nada más, musiquita. También puede ser el camarón con pulpo, camarón con caracol. Bueno, sí, para que no digan nada. Caramón con caramelo. Caramón. Está bien bueno. No sé por qué, pero en la costa siempre lo que es de producto de pescado siempre sabe bien bueno, chavos. Yo solamente los veo porque no hay pollo, doña Olda, no hay pollo. ¿Dónde está el pollo? Imagínense esto, ustedes ahorita viendo este video, no se aguanten. Y con esto. Ay, Dios mío. A su salud, chavos. Chavos, de verdad que este tour de pesca es parecido al tour VIP de don Rafa. Ustedes pueden poner su música, su comida, sus bebidas. Ay, no. Es mi sueño a las 2 de la tarde todos los días. ¡Ah! Chavos, y el atardecer más espectacular es este. De verdad que es increíble, chavos. Vean nada más. Wow. Ustedes se pueden quedar en Playa Norte todas las horas que quieran. Ya nada más. Pueden venir a cenar aquí. Comer, cenar. Comer y vamos. Vamos a comer y cenar. Comer y cenar. Comer y vamos.
Chavos, después de haber dejado ahí, vean, ahí dejamos la embarcación, ver este atardecer espectacular. Llegamos aquí porque este tour también incluye, ya saben, ya si que ustedes quieren langosta, caracoles, todo eso, esto lo incluye. Y aquí Don Rafa es el especialista en cocinarlo. El espagueti de Don Rafa, si ustedes lo pueden probar, wow, está muy muy rico. Don Rafa cocina todo. Y los camarones, Doña Olga. Sí, Doña Olga es especialista en los camarones. Le pongo todo mi menjunje ahí para que le guste a la gente. Eso. Y pues ya lo hacen acá, ya si quieren ustedes pescado, langosta, camarones, lo hacen acá a las brasas, vean, ahí es donde hacen toda la magia. Chavos, hay pollo, camarones, pescado, wow. Y el pollo es para los especiales como yo, sí, efectivamente. Aunque no lo crean, chavos, el pollo en la playa sabe muy rico, También está incluido niñero de Don Rafa, vean, está incluido, vean. ¿Qué tal? Sirve para dormir a infantes. Chavos, y aquí pues es hasta que se acabe todo. Entonces pueden repetir 2, 3, 4 veces. Yo ya llevo dos veces. Bueno, llevo 3, ok. Pero pueden así hasta que se acabe todo. Chavos, son las 7 de la tarde y ya llegamos del tour de pesca. O sea, estuvo increíble. Como siempre, los tours de Don Rafa están increíbles. Chavos, son ahorita las 7 de la noche. Las 7 y la verdad es que el tour de Don Rafa con pesca está muy, muy chido. Esa es la idea de que ustedes vengan, chavos. Que ustedes tengan esa experiencia. Si a ustedes no les gusta la pesca, aquí les gusta. A mí no me gustaba la pesca y aquí me gusta. En realidad no es que no te gustara, por ejemplo, no que a mí no me gustara, sino que es una actividad que nunca habíamos hecho y ahora que la experimentamos, la verdad está muy, muy padre. Sí, la neta. Y con 2, 3 cheves, mucho mejor. La verdad es que este tour, chavos, si ustedes lo pueden tomar, está muy chido, ya saben, porque traemos acá al Matías. Ahí vean, ya está ahí dormidillo. Las olas lo metieron. Las olas son mágicas, hace que los bebés se duerman y así. Y la verdad es que está más padre porque no van con toda la gente y así van ustedes solos. Ustedes son dueños de la embarcación, o sea, todo lo que ustedes quieren hacer, Don Rafa ahí lo tiene. Cabe mencionar que Don Rafa la hace de niñero si es necesario. Sí. Cuando se ocupa, ahí está Don Rafa al pie del cañón. De chofer también. Sí, muy bien, Don Rafa. Don Rafa es mil usos. Sí. O sea, así de que iba a decir cantinero. Capitán, de bartender, cocinero, niñero, lo que quiera. No, todo un estuche de monerías, Don Rafael. Gracias, gracias. Aquí estamos para servirle cuando gusten. Aquí les dejamos el número, chavos, ya saben. No se suban con nadie más, aunque les diga yo te lo dejo 20 pesos más barato, 30 pesos más barato. La verdad es que la atención de su personal, de Don Rafa, es inigualable. No se van a arrepentir, nosotros se los decimos. Sí, sí, gracias a todos los chicos que han confiado en nosotros y que han venido con nosotros para saber nuestro servicio y todo. Aquí los esperamos con los vasos abiertos. No, de verdad, chavos, porque hay muchos que nos han mandado mensajitos así de que fueron con sutanito, manganito y que ahí hubo cositas diferentes y no sé qué. La verdad que sí, de verdad que no lo piensen, o sea, vengan con Don Rafa, les aseguramos al 1000% de que no se van a arrepentir al venir con ellos. Sí, aquí estamos para servirles y si no es el caso de que los llevemos, nuestros compañeros que están recomendados por nosotros, los van a servir al 1000, como dice Adri. Sí. Aquí estamos para servirles y los vamos a recibir siempre, siempre con los brazos abiertos. Sí. ¡Y ahí la vimos! Muchas gracias, chavos, y ¡ya la vimos! Esperamos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse acá abajo si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Ya saben que aquí en el video, en la cajita de información, van a encontrar todos los datos de Don Rafa para que lo puedan contactar. Sí. Don Rafa. Gracias, chicos, gracias por los que han venido y los que están por venir. Aquí los esperamos siempre, ya saben, por darles el servicio y todo. Es su casa. Don Rafa es sinónimo de servicio. Aparte de todo, pues cualquier cosita donde estén en la isla, yo... Tienen mi número y me marcan y yo soy el segundo con ustedes. No. Eso. Muchas gracias, Don Rafa. Un placer siempre conocerlos ustedes. Usted también. Lo queremos mucho. Y ahí la vimos. Bye. Bye.